Efectivamente, es el primer festival de bienvenida organizado por el área de comunicación académica de la Secretaría Académica. Y bueno, es un poco fortalecer la bienvenida a los estudiantes, fundamentalmente que han ingresado en el año 2021 y 2022, que son estudiantes que de alguna manera, en el caso del 2021, han hecho un primer año en la, ni siquiera, bueno, tanto el ingreso como el primer año lo han hecho en la virtualidad. Y para los nuevos ingresantes 2022 está destinado fundamentalmente para ellos. ¿En qué consiste? Bueno, va a ser una jornada el día 22 de marzo a las 11 horas, una jornada en la cual bueno, hemos organizado diferentes actividades que vamos a realizar con estos estudiantes. Y uno de los aspectos fundamentales que queremos transmitir es el cuidado de la presencialidad y las medidas que la universidad ha implementado para defender la presencialidad durante este año y para adelante. Y por otro lado, bueno, ofrecerle y informarle a los estudiantes bueno, las potencialidades, las diferentes potencialidades que tiene la universidad en cuanto a los servicios que le brindan a los estudiantes, tanto de comedor, biblioteca, bueno, el sistema de becas que pueden acceder los estudiantes, lo de deporte, lo de arte, y también, bueno, la propuesta de hacer un recorrido por en la universidad se van a pintar algunos murales. Esa actividad está a cargo de la Secretaría de Derechos Humanos de la Federación Universitaria, que en ese aspecto han sido coorganizadores con el área de comunicación académica. El lugar donde se va a realizar, que es el frente de la biblioteca, es un lugar de paso de prácticamente todos los estudiantes que ingresan a la universidad. Y bueno, también para todos los estudiantes se va a poder informar respecto a estos cuidados que estamos planteando desde la universidad para cuidar la presencialidad. La invitación entonces abierta para todos aquellos chicos que quieran participar, que quieran encontrarse con otros compañeros que están cursando otras carreras también. Sí, sí, indudablemente. Por ahí podemos encontrar estudiantes de otros años que requieren algún tipo de información respecto a esta fortaleza que tiene la universidad de ofrecer ciertos importantes servicios para su vida universitaria. Entonces, para el que quiera y quiera consultar, también están abiertas las posibilidades de acercarse a los diferentes stands y consultar las inquietudes que tengan. Por último, secretario, esta semana comenzaron ya las clases en la universidad. ¿Qué balance hace de este regreso del campus a pleno con sus actividades? Bueno, la verdad es que estamos muy contentos porque ver la universidad con la dinámica prácticamente normal que hemos tenido previo a la pandemia es la verdad que es muy, muy, nos sentimos muy contentos. Creo que es también la expresión que he recogido yo de los diferentes claustros que habitan en la universidad y me parece que tenemos que poner un fuerte énfasis en entre todos los claustros que trabajan en la universidad y que estamos participando de las actividades cotidianas, transmitir a los estudiantes la necesidad de cuidarnos, de seguirnos cuidando, de la posibilidad de que esta gran posibilidad que tiene la universidad de vacunar, de tener un vacunatorio, que transmitirle a los estudiantes que aquellos que no tengan esquemas completos de vacunación o que no se hayan vacunado, tengan la posibilidad de hacerlo aquí en la universidad. Así que, en mi caso personal, que he transitado estos años, estos años de pandemia en la universidad, y hemos encontrado una universidad prácticamente al menos cerrada desde el acceso a la misma, encontrar esta dinámica de movimiento y de ver los estudiantes nuevamente en las aulas tomando clases presenciales es una gran alegría y en la cual tenemos que redoblar compromisos de cuidarnos para no retornar esa etapa tan difícil y tan oscura.